Hola chicos. Como ustedes saben, hace un par de días terminamos Tasty Planet, ese pequeño organismo que tenía que comerse a todo el universo y su único objetivo era comerse absolutamente todo. Ahora de los mismos creadores vamos a jugar Tasty Blue, un juego donde tenemos que somos un pececito que tenemos que crecer y crecer y crecer y al parecer comerse todo el mar, todo lo que existe en el mar. Yo me acabo de dar cuenta que se puede jugar de dos personas, así que si este video llega a los 100.000 me gusta, el próximo capítulo podría jugarlo con Lenei, así podemos jugar de a dos, a ver qué tal. Pero bueno, vamos a jugar ahora el primer capítulo, a ver, vamos a empezar por el primer nivel, a ver qué tal. Okay, como podemos ver, una niñita va caminando a la tienda de mascotas, ve un pececito, lo compra, lo mete a su pecera y el pez está como que, porque tengo que comer ahora, ¿no? Ok. Ok, estamos con el pequeño pececito, nuestro único objetivo, como estamos en una pecera, es comer lo que la niña nos da. No tenemos la chance de comer más cosas porque la niña solo nos da comida para pescado, pero ocupamos eso para alimentarnos y para en algún futuro comernos tiburones, ballenas y barcos pesqueros, supongo. De hecho, deberían hacer ¿cómo se llama? Un agario versión pescado, como que tener un pescado gigante, o sea, empezar con un pescado pequeño y tener que comerse a las ballenas, focas y el universo. Ah, ok, estamos en el baño en este momento y la niña nos está dando comida a la mitad, al parecer. ¿Puedo saltar? ¿Puedo saltar? Todavía no, pero al parecer puedo saltar de mi pecera. ¿Puedo saltar? Mire. Déjame seguir comiendo. Y ahora, ¡wup! Y me voy por la cañería. ¡Oh! ¡Me estoy escapando! ¡Me estoy haciendo la fuga! ¡Me fugo! ¡Me voy al mar yo, donde pertenezco! ¡Me voy al mar donde la vida es más sabrosa! ¡Yeah! Ok, me van a comer estos tipazos. Ok, puedo comer acá. Me gusta esto. Como que tiene una historia bien ahí, bien interesante. O sea, no es la historia más interesante del mundo, pero es como la historia, un poquito la historia de Nemo. Al revés. Sí, la historia de Nemo al revés, básicamente. Okay, me como todos los pececillos que hay por acá. Miren, la basura de los humanos. Miren los humanos, bastando basura en el piso, en el mar, contaminando el mar los humanos. Estúpido humano. Ok, aún no me puedo comer esos peces que están acá arriba, pero me como estos, ¿cómo se llaman estas cositas? Me como un prawn, no sé qué carajo es un prawn, pero no importa. Ok, me como todo esto y ahora me voy a comer el pescado. Y el pez, digo. Y ya pasé el nivel, en cualquier segundo lo paso. Ok, en cualquier momento lo paso. Me comí un pez. Y lo pasé. Me agrada, o sea, es muy similar obviamente a Tasty Planet, pero la dinámica es un poquito mejor, es un poquito más entretenida porque como que te escapas de la pecera, vas al mar, es como que, no sé, me gusta. Ok, empezamos con el segundo nivel. Vamos a crecer lo suficiente para comerme los pescados de arriba. ¿Me puedo comer las estrellas de mar? ¿Me podré comer las estrellas de mar? No, todavía no. Ok, al parecer puedo irme más profundo ahora. No, todavía no, todavía no. ¿Puedo comer ¿cómo se llaman? Las, almejas de acá abajo. ¿Almejas se llaman? Creo que sí. Ok. Patitos. Ok, me puedo comer los patitos de hule, pero ¿qué proteína me aporta eso? O sea, te creo, si me como los pescados puedo crecer más, pero comerme patitos de hule, yo creo que en vez de alimentarme me mata, ¿o no? Me provoca asfixia y me muero. Pero bueno, qué sé yo. Es como la estrella de mar también. Están arrancando de mí, biches. No arrancan de mí. Vengan para acá. ¡Listo! Vamos. Ok, ahora estamos en lo más profundo del mar. Ahora estamos como adentrándonos cada vez más abajo. Recuerden que en el mar, cada vez que avanzamos hacia abajo, o sea, cada mientras más profundo, más grandes los animales que aparecen en zona. Se imagino que eventualmente cuando lleguemos muy abajo vamos a encontrar ballenas, vamos a encontrar monstruos marinos, vamos a encontrar, no sé qué cosa vamos a encontrar, pero vamos a encontrar un montón de cosas. Ok, me empecé a comer las, ¿cómo se llaman estas? Langostas. Me como una langosta, me como otra langosta. Okay, me como todas las langostas. ¿Saben lo cara que son las langostas comer en un restaurante? Si uno pide una langosta sale como $200 y yo me estoy comiendo las langostas como si fueran nada. O sea, me como $200, 400, 600, 800 dólares, $1,000. Me comí 23 langostas, por favor, me multipliquen 23 por 200 y saquen cuánta cantidad de dólares me comí en langosta. Presiona espacio para lanzar como una especie de como de avanzar más rápido, como una especie de turbo, a ver. Con el espacio hago un turbo. Ok. Ok, me agrada. O sea, como que tengo un turbo ahora, una especie de boost para poder saltar de un lugar a otro, para comerme las gaviotas que están ahí arriba, miren. ¡Wow! Ahí va. ¡Opa! Ahí voy. ¡Yolo! Hola. ¿Qué están? Me las vengo a comer. ¿Cómo están? Adiós. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué es eso? ¿Es una foca? Ok. Ok. Soy más grande. Soy casi del porte de una foca ahora. Me la como ahora. Yeah. Me comí mi primera foca. Ahí ya. Corto el nivel, corto. Ok. Y ahora hay un... ¿Qué es eso? ¿Un bote salvavidas? Oh. Me puedo empezar a comer personas. O sea, soy como una especie de piraña, básicamente. No soy como una especie de pez normal. Soy una especie de piraña que me imagino que tiene que comerse a todo el mundo otra vez. ¿Me puedo comer la gaviota? No, todavía no. Todavía no puedo comer gaviotas. Todavía no soy lo suficiente grande para comer gaviotas. Pero no se preocupen que ya llegamos ahí. Ya llegamos. Como toda la estrella. Me siento como una persona en un buffet. Como que puedo agarrar cualquier cosa y me la como. Mientras me la pueda comer, me la como. Gaviota, ven para acá. Gaviota, ven para acá, gaviota. Gaviota para mí, gaviota para ti, gaviota para mí. Vamos a seguir explorando por acá. ¡Uy! ¡Una foca! ¡Uh! ¡Uh!
¡Un buzo! ¡Un buzo! ¿Me puedo comer al buzo? ¿Me puedo comer al buzo? ¡Buzo, ven para acá! Todavía no, todavía no. Tengo que comer un par de focas todavía para comerme al buzo. Okay. Las focas se están comiendo mi comida. Eso no es bueno. ¿Qué me comí? ¿El salvavidas? ¿Un pescador? Digo, una turista. Turista. Te voy a comer turista. Pero después, no te preocupes. Ven para acá, foca. Ok, me como un par de focas y me voy a empezar a comer al buzo. Me como un par de focas. Una foca para acá. Una foca para acá. Foca para acá. Foca para acá. El turista todavía no me lo puedo comer, pero me como al buzo. Creo que me puedo comer al buzo ahora. No, todavía. ¡Me comí el buzo! Ok. Ok, me comí al buzo, no hay problema. Una orca. Hola, orca. ¿Cómo estás? ¿Besito? No, me va a comer, me va a comer. Carajo, me voy. Ok. ¿Me puedo comer al turista? El turista me lo come, el turista me lo come. Okay, ¿me puedo comer esta cosa roja? No. No me puedo comer al turista todavía. Todavía no, pero me como las cosas rojas. Hay que arrancar de la orca. La orca no tiene que acercarse a mí mucho porque si no, me come y me muero. Ah, mira, un pez espada. Me como un pez espada, me como otro pez espada. La orca viene ahí como que. Me imagino que la orca va a ser lo último que me voy a poder comer en el nivel. Es como el premio mayor, grande y poderoso. Me como al turista. Kayak. Okay. ¿Cuánto está el? No, todavía no me puedo comer la foca. Digo a la ballena. Digo a la ballena, sí, la ballena. Ok. Ok, no hay problema, me arranqué. Turista, turista, turista. Alguien va a hacer un remix con esa parte y va a hacer una canción, ¿cierto? Te voy a poner. Turista, turista, turista. Turista, turista, turista. Turista, turista. Turista. Va a ser una canción esa, estoy seguro. Ok, ya me queda poquito para comerme la foca. Casi me la como. Ahí va. Un par de turistas más y me como la fucking foca. Ahí va, me por acá. ¡Nom, bitch! La comí. Ok, el siguiente nivel estamos en una especie de estamos en el mar abierto, pero hay como un montón de cosas nuevas. Son los tipazos que están avanzando como en un bote de a dos. ¿Podría hundir a alguien? Quiero hundir a alguien. A ver si os puedo hundir. Te hundo. ¡Te hundo! No lo hundí. Ok, no hay muchas cosas que comer acá abajo. Y no me puedo comer a estos tipos porque son muy grandes para mí. Creo que me puedo comer solo esas cosas rojas que están por ahí, miren. Me como esta cosa roja, puedo avanzar. Y ahora me puedo comer a los turistas, a los que están en kayak, pero no me puedo comer a los otros. Ok. Estoy creciendo lo suficiente. Me como solo a los que están en kayak, pero no me puedo comer a los que están en bote. O sea, tengo que alimentarme de los que son amarillos para eventualmente poder comérmelos a todos. Ok. Cuando veo un amarillo me lo como, un amarillo. ¡Guapa, bitch! Un amarillo me lo como, un amarillo. ¡Ay, va! Amarillo. ¡Pum, bitch! Me puedo comer a los verdes ahora. Como a los verdes y a los amarillos. Ya, me puedo comer todos, me los como a todos. Los comí a todos. Por tipazos. Ok, estoy en el fondo del mar ahora, al parecer. Solo me puedo comer como o sea, soy muy pequeñito ahora. O sea, soy como que. Ni siquiera soy un pez lo suficientemente grande para ser visto por un humano. O sea, soy tan pequeñito que no, ni siquiera. No estoy en ningún lado. Solo me como las rocas, me como todas las rocas. O sea, no son rocas, son como son como las cosas que están en el mar. ¿Cómo se llaman las? Esas cosas que están pegadas a las rocas, que son como pequeñas, pequeños bichitos pegados en la roca. Picorocos se llaman, creo, picorocos. Ay, de esto se trata este nivel, de comerse solo las rocas. O sea, no me estoy comiendo los peces, me estoy comiendo solo las rocas. No es muy interesante este nivel, no es muy interesante. Ok, no me gustó ese nivel, está muy aburrido. Ok, vamos a intentar con el siguiente. Ok, tengo que comerme la basura primero, me como toda la basura del mar, me como los cangrejos. Y luego que me como los cangrejos, me puedo comer al pescador. Me puedo comer al pescador, ¿no? A ver, me agarro la comida que tiene ahí. Hola, me como tu comida. Hop, 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 hop. ¿Cómo le hago? No, todavía no. ¡Oh! ¡Oh! Ok. No me lo puedo comer todavía, pero por lo menos. Pero por lo menos. Lo boté al agua. Ahora tengo que comerme un montón de cosas y botar al siguiente pescador. ¡Al agua, pato! ¡Ja, ja, ja! Te comí. Todavía no me puedo comer al pescador, pero ya me lo voy a poder comer. No hay problema. Ahí está, me lo comí. Me como al otro ahora. ¡Pum! Te comí, bitch. Me puedo comer los troncos también. O sea, me puedo comer todo. Yo pensé que solo me podía comer a los peces. Me podía comer solo lo que estaba vivo. Pero al parecer me puedo comer las cosas que son materiales. Así que eventualmente me voy a poder comer barcos y muelles y ciudades, al parecer. Bueno, avanzamos 9 niveles. Creo que lo vamos a dejar hasta acá, chicos. Está bastante interesante el juego. O sea, es muy similar a Tasty Planet. Pero es como que te genera esa cosa rica de como de crecer y ser más poderoso. No sé, es un poco adictivo. Así que bueno, chicos, si ustedes quieren que sea jugando Tasty Blue, denle me gusta a este video, ya saben que me ayuda muchísimo. Y le voy a dejar el link acá abajo para que lo jueguen si ustedes quieren jugarlo. Y recuerden darle me gusta. Si llega a los 100.000 me gusta, voy a jugar el siguiente capítulo con Lenei, porque lo puedo jugar de a dos personas. Así que en el siguiente capítulo estoy aquí con Lenei tratando de conquistar el mundo. Y nada, chicos, suscríbanse que subo video todos los días. No se olviden buscar YouTube en YouTube Uncut y en Spotify también. Así que espero que escuchen los temas y les gusten. Los quiero mucho, cuídense. Bye bye. Fuck, vi una cosa negra ahí arriba. Sé que es eso. Y le vamos a decir fantasma. No tengo idea cómo se llama, pero le vamos a decir fantasma. Arriba. Hello. Hay que esquivar los fantasmas, eso sí que sí. Y luego, ¡wow!